No tengo sensación con ella en red. Una vez que os hemos... Bueno, pues una vez realizado el red, una vez que el primer punto ha sido... Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a hacer un enfrentados de palas de potencia. Y yo, para ganar a Jesús, me he traído la Starbite Triton, ya que es de las que he probado en el canal la que más potencia me ha transmitido. Jesús, ¿tú qué te has traído? Yo me he traído la Quisma Power Hard 990, que, no sé, tiene muy buena calidad-precio y me daba buena impresión. Venga, pues dentro intro y comenzamos. Comenzamos primero reseñando las principales diferencias entre la Quigma y la Starbite. La Starbite está fabricada 100% en carbono. En cuanto a la goma que lleva, lleva una goma Pro 50 y la estructura de la pala tiene un balance un poquito más tirado hacia la punta que la Quigma. Tiene 264 milímetros. Y en cuanto a la Quigma está fabricada en fibra de vidrio, tiene tres capas de fibra de vidrio y la capa final de fibra de carbono 12K. Luego, la goma que lleva es una goma Black Eva de dureza media y de alta densidad. Y por último, el balance de la pala es 270 milímetros. Por lo tanto, es un poquito menos cabezona que la Starbite. Una vez vistas las diferencias entre ambas palas, vamos a empezar a calentar un poquito y os damos nuestras impresiones con ellas. Vamos por ello. La Triton Pro en fondo de pista es una pala de tacto seco. Aquí no es donde os encontraréis más cómodos con ella, ya que es una pala de ataque, pero te permite controlar bien la bola en situación defensiva. Y el tacto en fondo sorprende, ya que cuando la bola viene rápido, la goma te ayuda a tener algo más de contacto con ella. Si pasamos a red, aquí es donde vais a poder disfrutar con la pala. En volea tiene un comportamiento progresivo y en golpes en los que arméis con la punta de la pala arriba, el balance y el rugoso os ayudarán a cargar de peso la bola. Por encima de la cabeza transmite mucha aceleración. Eso sí, tendréis que impactar en el punto dulce y tener una buena condición física, ya que es una pala muy cabezona y para tocar la bola adelante necesitaréis ser rápidos de mano. Pues la verdad que al ser tan dura me da muchísimo control y seguridad, porque sé dónde voy a tirar la bola y aunque me venga muy rápida la controlo muy bien. Venga, vamos con las impresiones por arriba de la Triton. A ver, otra. La verdad que en golpes por encima de la cabeza que queráis transmitir efecto, la pala ayuda muchísimo. El rugoso está muy bien y transmite mucho efecto. Aquí está un pelo por encima de la Quigma. Eso sí, hay que tocar la bola en el punto dulce. En el momento en el que la tocáis un poquito descentrado, ya la bola no camina igual. Se queda bastante pegada la pala. La verdad que la pala va bastante bien. Lo único que no se la noto, como que no tengo sensación con ella en red. La Quigma Pro Hard, en comparación con la Triton, en fondo de pista es una pala que se siente más manejable. Pero esto no es debido a su peso, ya que nuestra unidad marca 388 gramos, 10 gramos más que la Triton. Pero su balance hace que no parezca una pala tan pesada. En cuanto a su comportamiento, necesitaréis tocar la bola bien técnicamente. Si no, os costará trabajo defender bolas difíciles. En red, la goma ayuda a poder acelerar la bola incluso cuando esta viene más pesada. Su punto dulce es algo más homogéneo que el de la Triton, lo que la convierte en una pala más previsible aunque toquéis la bola descentrada.
En bolas altas genera mucha potencia y os dará la impresión de que su balance se vuelve algo más alto. En cuanto a mis sensaciones en fondo de pista, de la Quisma la noto más manejable que la Tritón, la muevo un poquito más rápido. Eso es porque el balance lo tiene un poquito más bajo, está más equilibrada. Cuando la bola viene rápido la tenéis que armar cortito y tocar la bola adelante, si no es una pala muy poco permisiva. Como la toquéis mal vais a notar que la pala transmite un poco de vibración a la mano. Venga, vamos con mis impresiones en red de la Quisma, que de dureza anda similar a la Tritón. A ver, tirame un poquito rápido. Noto que cuando la bola viene más rápido pierdo un poquito de control en la volea. Me cuesta un poquito controlarla, muchas veces me sale despedida de más. Y eso es por la goma que tiene, que es un pelín más reactiva. La noto más reactiva que la Tritón. Una vez que os hemos contado las impresiones que hemos tenido con ambas palas, el primer punto nos lo vamos a jugar en vez de en un tiebreak, en una tanda de remates, para ver quién se trae la bola más lejos. ¿Qué opinas? Nah, gana la mía, seguro. Ya veremos, vamos a verlo. Venga, vamos a por ello. Venga. Vamos con el test de potencia, empieza Jesús, le voy a tirar tres globos y va con la Tritón Pro y luego con la Power Hard, a ver cómo va la semana. Venga, pues Jesús ya nos ha dejado aquí su impronta y la mejor ha sido con la Quisma, que ha llegado un poquito más que con la Tritón. Venga, voy yo a ver qué tal lo hago. Venga, vamos. Empiezo con la Tritón. Va.
Pues una vez realizado el test de potencia con ambas palas, aquí están los resultados de Jesús, que ha hecho un poquito más con la Quickma que con la Tritón, y aquí están los míos, que yo también he hecho un poquito más con la Quickma que con la Tritón. Hemos cambiado los marcadores. Pues la ganadora y el primer punto se lo lleva la Quickma. Vamos a ver si al final sale ganadora o no después de la comparativa que hacemos los dos. Bueno, vamos con la comparativa express. Una vez que el primer punto ha sido para la Quickma de Jesús. Ya lo dije yo que iba a ganar, es que... Venga, vamos con la comparativa. En el primer punto a analizar, en red bolas de control, yo me voy a quedar con la Starby Tritón, ya que tiene una goma algo menos reactiva y me da un poquito más de control cuando quiero direccionar la bola. Jesús. Yo me voy a quedar con la Quickma porque me da mucha más seguridad y mucho más control. Muy bien. En el segundo punto a analizar, en red bolas ofensivas, aquí me voy a quedar con la Quickma, ya que en el reto de potencia ha ganado y la verdad que yo me esperaba que la Tritón me diera un poquito más de potencia, pero la goma más reactiva de la Quickma me ha gustado más, así que me quedo con ella. Yo también me quedo con la Quickma, al ser la goma más reactiva me siento más cómodo. En el tercer punto a analizar, en fondo de pista, aquí me voy a quedar con la Tritón, ya que me ha gustado más. Al tener la goma que monta, me ha ayudado un poquito más cuando estaba en fondo de pista a poder sacar bolas difíciles. Jesús. Yo me quedo con la Starby también porque al ser más cabezona me ayuda a defender mejor las bolas bajas. En el cuarto punto a analizar, en punto dulce de la pala, aquí la Tritón me ha parecido que tiene un punto dulce un poquito más grande que la Quickma, pero cuando toco descentrado me da la impresión de que la bola no la controlo nada y se queda muy pegada a la pala. Así que me voy a quedar con la Quickma. Jesús. Yo también me quedo con la Quickma porque noto que el punto dulce está un poquito más centrado y cuando tocas un poquito más la bola también noto que más sensación con la Quickma más que con la Starby. Y en el último punto a analizar, en salida de bola, la verdad que en red me ha gustado un poquito más la Quickma, pero en fondo de pista he notado que la Starby Tritón me ayuda más. Entonces me voy a quedar con la Tritón. Jesús. Yo me voy a quedar con la Quickma, aunque... En el fondo también me convence mucho más la Starby, pero en la red la Starby no me ha gustado nada, así que me quedo con la Quickma. Bueno, pues una vez hecho el conteo, ha ganado la Quickma de Jesús, así que he perdido mi primer enfrentados, pero la verdad que las dos palas son dos palas de potencia que van muy bien. La Tritón os va a ayudar muchísimo en el remate, es una pala que os va a transmitir mucho peso a la bola y tiene mucho balance, así que si queréis una pala para rematar, esta os va a dar muy buenas condiciones. Y la Quickma es una pala que por el precio que tiene es una pala de potencia perfecta. En fondo de pista tiene un tacto un poquito más duro que la Tritón, pero también es un palón. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.